Bueno, mandita, aquí les traemos esta actualización de este acuario de 300 litros. Vean, le acabamos de poner una lamparita de la bandera de México. La verdad es que se ve bastante bonito, me gustó mucho cómo se ve bastante elegante y hoy se los vengo a mostrar a detalle. Les voy a platicar un poquito también, como pueden ver, actualizamos el filtro. Ya los videos ya están grabados, nada más falta echarle la subidita de video al YouTube y a las diferentes redes sociales que por ahí nos pueden seguir, claro que sí. Y así es como quedó. La verdad es de que a mí me encantó cómo quedó. Quedó bastante estético, bastante bonito. A veces menos es más. La verdad es que a mí me encantó cómo se ve. Se ve bonito, la verdad. El agua sobre todo está cristalina. Los colores se ven bastante bonitos. Compré dos, pero solamente le vamos a dejar una barrita. Pero por el momento así es como quedó este acuario de 300 litros de puros goldfish. Y aquí tenemos este poderosísimo filtro que está potenciado por una bomba de 3000 litros hora, que es una bomba china, pero la verdad es de que la potencia, uff, es una maravilla. A pesar de que tiene bastantes codos, tiene muchísima potencia y esto logra dar una excelente filtración mecánica, tanto biológica, a mi acuario de 300 litros. Por otra parte también dejamos el cascadita. Como pueden ver, este cascada es de 500 litros hora, hace muy buen trabajo, muy buena chamba. La verdad es de que los filtros de cascada también son buenos siempre y cuando sepas utilizarlos. Vean, tiene puras piedras pómez y canutillos hasta este nivel y después de aquí hacia arriba tiene tres fibras que le puse. Esto hace que el filtro filtre bastante bien el agua y tenga una buena calidad biológica bacteriana, lo cual va a ayudar a destruir la mayor parte del amonio, teniendo nitritos y nitratos en ceros. Esto nos ayudará muchísimo a la estabilidad de nuestro acuario. Por otra parte, en el sustrato tenemos tres tipos de sustrato. Tenemos sustrato de grava de oro, tenemos grava de cacahuate y grava de construcción. Son tres mezclas que yo hice. La verdad es de que se ve bastante bonito el sustrato. Se ve muy, 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 muy estético. La verdad a mí me encantó y le metí una plantilla ahí artificial. Pero la verdad es de que me quedó muy, muy bien. A mi parecer me gusta bastante cómo se ve. Se ve bastante bonito. Más allá de los peces que se desarrollarán bastante bien. Anteriores videos tenía las decoraciones un poquito más invasivas. Y es por ello que se las quise reducir la decoración para que ellos puedan nadar libremente, ya que como pueden ver este ya está empezando a crecer bastante grande, este también, este y ya próximamente los otros dos van a empezar a crecer, por lo tanto les voy a reducir el espacio con mucha decoración. Fue por ello que decidí solamente dejar estas tres roquitas, que la verdad una chulada me quedó bastante bien, no sé ustedes qué opinen acerca de esta actualización de este acuario de 300 litros. Por otra parte, también tienen peces acompañantes estos goldfish. Tienen una coridora bronce y tienen una coridora paleatus. La verdad es que esas coridoras son bastante bonitas y elegantes a la hora de estar nadando en el fondo. Por otro lado, también tenemos por aquí un plati que nos sobró de los anteriores acuarios y una cebrita que por ahí, la verdad, ya no quise regresarlas al acuario y mejor las dejé aquí, que actualmente están conviviendo bien, en armonía, ninguno se ataca. Y por otro lado, también tenemos un plecote por ahí común que ahí está, como pueden ver. Lo mismo, no ataca a los demás, es bastante, bastante tranquilo, incluso a veces nada más se la pasa chupando así los vidrios o se la pasa en el fondo un ratote, pero jamás me ha tocado mis goldfish, por lo cual no lo he sacado ni lo he retirado. Va a llegar en un momento que sí lo retire ya cuando llega bastante tamaño, pero por el momento la verdad es de que me va bastante bien. Como pueden ver, quieren que les dé de comer, pero no les voy a dar ya que ya les di. Entonces no quiero sobrealimentarlos, ¿verdad? Ahorita el agua, la temperatura a la que están, la verdad es de que estaba fresca. Estos goldfish no son de agua fría, son de agua fresca. Agua fresca ronda entre los 17 a los 20 grados aproximadamente. No, como desde los 15 a 20 grados aproximadamente, 23, es un agua fresca. Estos se quedan en 20 grados a 23 grados, por lo cual es una temperatura ideal para ellos, que no está ni muy fría ni muy caliente. Está a temperatura excelente para ellos, por eso es que su desarrollo se ve un poquito acelerado, no tanto, pero se ve pues algo, ¿verdad? Luego hay unos que los dejan en temperaturas inferiores a los 17 y luego por eso se les enferma. Recuerda que los goldfish no son de agua fría, son de agua fresca. Los que son de agua fría son las carpas, los koi y esos tipos de peces, pero estos son de agua fresca.
Pero bueno, aquí como pueden ver, pues la tubería que le hicimos a este filtro casero, le hicimos una modificación a la bomba porque esta no tiene tuerca, unión, entonces le adaptamos ahí una cinta como pueden ver. Son 5 codos lo que se ocupó y 1,20 m, que es lo que mide la pecerita, es 1,20 m de tubo y fue lo que utilicé este recipiente. Lo quería usar como diferente tipo de filtración, como una canaleta arriba, una macetera de esas de las larguitas, pero no la encontré. Como un tipo sump en lugar de vidrio, pero no la encontré. Entonces, pues lo hice así. La verdad es de que a mí me encantó cómo quedó. Se ve una chulada y se ve más estético que con la manguerota. La verdad es de que ya en este momento se ve un poco mejor. Ya estoy haciendo un poco mejor las cosas, más estéticas, para que ustedes también puedan apreciar que sí se puede avanzar de manera casera. Se puede tener las maneras más estéticas sin gastar tanto, ¿sale? Entonces, pues aquí se los dejo para que ustedes lo chequen. La verdad es de que mis Goldfish viven de lujo, creo que viven mejor que yo, viven en una calidad excelente de agua, tienen sus dos filtros, tienen el agua cristalina, tienen los parámetros adecuados, tienen muy buen alimento, sobre todo el alimento. Yo no les doy alimento común que todo el mundo les da, hojuelas, pellets para Goldfish o alimento comercial. Yo lo que les doy es tortuguetas. ¿Por qué? Las tortuguetas son excelentes alimentos para las tortugas. ¿Por qué? Porque tienen una buena cantidad de proteína. ¿Pero por qué se las doy a mis Goldfish? Bueno, es que entre más proteína les des a tus Goldfish, más rápido van a crecer, se van a desarrollar mejor y van a tener unos colores intensos. Por eso es que yo les doy tortuguetas. No les hace ningún daño, no les pasa nada y de hecho aquí tengo la prueba. Aquí está el bote, vean, de que yo les doy tortuguetas y la verdad es de que funciona bastante bien, se lo comen, pero súper bien. De hecho es el mejor alimento mexicano que ha hecho aquí en Tortuguetas para alimento de tortugas, la verdad, pero yo se los doy a mis Goldfish y les encanta. Es que a mí me quedaron dos botes de 2 kilos, entonces en este momento se los estoy dando y les voy a volver a comprar tortuguetas. La verdad es que lo consumen bastante bien, entonces les seguiré dando, no se enferman, no les pasa nada, crecen muy bien, todo está funcionando excelente. Aquí como pueden ver metimos este Goldfish nuevo, este que está aquí, metimos este telescopio, metimos este también y metimos estos, porque antes yo solamente tenía cuatro, pero ahorita metimos otros cuatro, no, tres, y pues así se quedó el acuario. Próximamente ya se viene una actualización, estoy mandando a hacer un acuario aquí que va a ir aquí, ubicado de este tamaño de la mesa, y otro que va a ir aquí en esta posición que está aquí. Pero por el momento este es el acuario del canal, el que más ha tenido más videos. Yo sé que este acuario también era de tortugas, pero en este momento no puedo tener tortugas porque no tengo espacio, ¿sí? Entonces estoy buscando un espacio para yo traerme a las tortugas y ver dónde las voy a ubicar. De hecho, no sé si deje este acuario para tortugas o para un cíclido terror verde, que me encanta el cíclido terror verde, pero ya veremos más adelante. Tampoco no los quiero aburrir con tantos videos innecesarios. Siempre me ha gustado hacer videos que tengan un fin y que tengan un propósito para yo enseñarles a ustedes algo, una actualización, cómo hacer un buen filtro, cómo tener el agua cristalina, cómo cuidar tus peces Goldfish, algo que sea algo productivo y no subir videos por subir, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video de esta actualización de mi acuario de 300 litros. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Espero y se la pasen súper bien en este mes de septiembre, que es donde se vienen todas las fiestas patrias, donde uno va a estar un poco más restringido en cuestión de redes sociales, porque uno va a estar con su familia, porque uno va a estar a lo mejor conviviendo, va a estar conviviendo solo con su familia, se va a ir a fiestas o etcétera. Pero quiero dejarles antes del 15, quiero dejarles esta actualización para que ustedes vean qué bonito me quedó el acuario y que gracias a ustedes yo voy mejorando cada día más en mis acuarios, en la calidad de videos y sobre todo mejorarles la calidad de las investigaciones que se hacen, porque no nada más se hacen por hablar, sino que uno investiga aparte para poderles dar la mejor información, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video, la verdad espero y les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, no anden tomando de más y céntrense en lo que quieren porque está cañón, no se desvíen, no se vayan solos porque ahorita en este momento de septiembre ustedes saben que luego hay un perdedero de gente,
muchos problemas, delitos. Entonces chequen bien a dónde van, con quién van, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, chavos y chavas.